Esta semana en Visión Universitaria vamos a conversar con el doctor Eugenio Hernández Bretón, presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y presidente de la Asociación de Academias de Venezuela, quien se encuentra pues acá en la ciudad de Mérida. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos en Visión Universitaria. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, rector. Rector. No, además, en un programa de lujo. Aunque Nelson siempre me prohíbe que utilice esta expresión porque en comunicación social, o sea, suena como un cliché, pero de verdad me llena de mucha emoción tener acá a nuestro buen amigo con el que pude compartir cuando le bautizaron un libro a la profesora Astrid Uzcategui, que precisamente lo tuvimos también acá en este programa. De verdad, como le decimos a las personas, a las personalidades importantes que nos visitan en la universidad, esta es la casa de todos, por lo tanto, es la casa suya también. Siéntase como en su casa aquí en la Universidad de los Andes. Y como decía Mariano Picón Sala, Mérida es una universidad con una ciudad por dentro, lo cual nos permite expresarle bienvenido a Mérida, bienvenido a la Universidad de los Andes. Muchas gracias, me siento en mi casa. Así es, sí señor. Qué bueno, doctor. Vamos a entrar en materia. Venezuela vive desde hace varios años un clima de turbulencia político, y social y económico en todos los ámbitos, al cual los venezolanos paulatinamente casi que nos hemos ido acostumbrando, por muy anormal que pueda ser la situación de muchas cosas. Nos gustaría conocer, doctor, su opinión sobre lo que está pasando actualmente en Venezuela. Aparece un poder, la Asamblea Nacional, que finalmente viene a ser contrapeso a los demás poderes, algo que muchas generaciones incluso les causa extrañeza, dado que durante muchos años los poderes habían estado siempre alineados en el mismo sentido. Sin embargo, comenzamos a ver con preocupación cómo se pretende desconocer lo que desde la Asamblea Nacional se dice. Vemos con preocupación cómo está la situación del TSJ, en donde unos magistrados fueron designados, según se ha reiterado, de manera expresa, como han dicho, de, digamos, saltando los procedimientos legales. Todo esto configura pues un panorama un poco preocupante. ¿Qué nos puede comentar sobre todo esto? Sí. Creo que en la pregunta están involucrados muy diferentes aspectos que requiere que vayamos paso a paso. Por supuesto. La primera idea, la idea fundamental, y tal vez voy a expresar algunas ideas que son, están en el subconsciente o en el consciente de todos los venezolanos, pero que solamente en los últimos tiempos hemos comenzado a experimentar. La primera idea es que hay una tendencia natural en todos aquellos que detentan el poder a abusar del poder. Y sobre esa premisa fundamental es que la experiencia del ser humano en todas partes del mundo ha desarrollado una teoría que tal vez de manera más o menos precisa o imprecisa se recoge en las diferentes constituciones de los países del mundo, que es la de la separación de poderes. Precisamente al separarse el poder, al diluirse el poder, al establecerse controles en consecuencia, se busca de alguna manera reducir, pero no eliminar esos abusos naturales del poder. Esa teoría que nosotros habíamos implementado en nuestras constituciones desde el año de 1811, es decir, a lo largo de las 26 constituciones que ha tenido Venezuela, siempre ha estado presente esa idea de la división del poder. Esa es una idea que, sin embargo, en los tiempos más recientes, en expresión de los mismos magistrados o de alguno de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, tiende a hacerse desaparecer, tiende a plantearse o manifestarse como una idea contraria a la esencia misma del Estado. Es decir, la idea que se transmite, incluso a través del propio Tribunal Supremo de Justicia, es el de la consolidación del poder, es decir, todo el poder para una sola persona, un poder ilimitado, un poder sin control. Entonces, ¿qué estamos experimentando nosotros en Venezuela sobre esas premisas iniciales? Lo que estamos experimentando, primero, en el ciudadano común y corriente, es un renacer de esa idea de la separación de poderes y la necesidad de la separación de poderes. Es decir, combatir de alguna manera la omnipotencia de esa reducción en una sola persona de todo el poder. Cuando nosotros vemos ahora que comienza a jugar un papel de contrapeso, digamos, para seguir la terminología tradicional de la ciencia política por parte de la Asamblea Nacional, en primer lugar nos maravillamos, decimos, hay alguien que está en desacuerdo con las políticas del gobierno, porque la tradición de los últimos tiempos ha sido sencillamente de que todo el mundo estaba plegado a una única dirección y cualquier voz disidente se veía como prácticamente un traidor, no solamente a los fundamentos políticos del gobierno, sino incluso traidor a la patria. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que hay una tendencia natural al abuso del poder
Y también, por otra parte, hay una necesidad de controlarlo. Esos controles pueden ser de diversa naturaleza. Pueden ser de carácter político y pueden ser también de carácter judicial, legal, jurídico, digamos así. Y precisamente todas estas ideas están incorporadas en la Constitución del año 99, pero también estuvieron en la Constitución del 61, aunque uno no lo crea, también en la del 53, en la del 47, y así vamos hacia atrás y lo vamos a conseguir. Que se haya materializado en la realidad o no, es un problema diferente, que también es cómo respondieron las instituciones y los hombres a las exigencias de su momento histórico. Al punto que quiero ir, y creo que es la parte importante, es que cuando ahora la Asamblea comienza a ejercer sus funciones, comienza a ejercer por una parte la función legislativa, prácticamente había desaparecido la idea de que el Poder Legislativo Nacional dictaba leyes, para prácticamente cederlo todo por vía de leyes habilitantes al presidente de la República. Ni siquiera en las épocas en las que la unanimidad, la totalidad de los integrantes de la Asamblea Nacional estaban o eran parte o amigos, digamos así, del partido de gobierno, hubo una producción significativa de leyes. Y en todo caso, las que hubo fueron de muy escasa calidad. Otra de las funciones esenciales de la Asamblea es, por ejemplo, la de controlar la administración pública y de la de ejercer un control sobre todos los poderes públicos también, ayudado en el concepto de la Constitución del 99 en esa figura que se llama el poder ciudadano. Realmente es una estructura de control. Ahora, esas estructuras de control y la función contralora de la Asamblea Nacional prácticamente desaparecieron en la práctica de los últimos tiempos. Es decir, la única explicación de una función de control de un órgano del poder público respecto a los demás órganos es que lo ejerza. Y control significa decirle no a las actuaciones. Porque si tenemos órganos de control que simplemente lo que hacen es asentir o afirmar las acciones del otro, pues es sencillamente innecesario, es superfluo, pues bien podríamos hacerlo desaparecer. La esencia está allí en el control, en poder disentir. ¿Y eso qué va a forzar? Va a forzar lo que es natural a cualquier sistema democrático o que se precia de democrático, que es a un debate, que es a una discusión. Una discusión en la que tiene que haber puntos de vista contrarios o desencontrados, en los que a través de la negociación hay que reducir las posiciones a una visión común de las cosas. Yo sé que esto es fácil hablarlo en términos teóricos, difícil es implementarlo y usted tiene mucha experiencia en ese sentido. Pero... Y en términos universitarios, porque en la universidad tenemos incluso, por lo menos en esta gestión, donde decimos, este es el espacio donde usted puede opinar libremente sin temor a ser castigado. Bueno, se lo agradezco mucho, señor rector, ¿sabe? Porque realmente ese es el punto. Es primero la necesidad de la diferencia, porque solamente cuando nosotros pensemos diferente es que le estamos dando cabida también a nuestras ideas en cualquier tipo de debate. Si simplemente se trata de imponer nuestras visiones, pues nosotros sabemos que el día en que no tengamos la mayoría o la posibilidad de controlar lo que hay que controlar, pues nuestras ideas también van a desaparecer. Ahora bien, vemos cómo desde la Asamblea Nacional, por ejemplo, ya se impidió la juramentación de los diputados electos por Amazonas. La Asamblea rechazó el decreto de emergencia económica y sin embargo el TSJ lo aprobó. Ya hay básicamente amenazas de que si se aprueba la ley de amnistía, la van a vetar. ¿Cómo llevar a la práctica entonces el ejercicio de las funciones de la Asamblea Nacional? Todo lo que nos hace ver, básicamente en el panorama inmediato, es un conflicto de poderes. ¿Cómo se puede sobrellevar esto? Bueno, lo primero que hay que... Es una pregunta muy interesante, pero y creo que eso está en la mente de todos los venezolanos, porque constantemente estamos hablando de una crisis política, de un conflicto de poderes. Y creo que la primera cuestión es que los venezolanos no tenemos que ver eso como algo sorprendente, inusitado, que nos hace algo diferente del resto del mundo. Lo natural en la política es que haya diferencias y desencuentros. Y precisamente ese conflicto de poderes lo que hace es forzar a los hombres a sentarse, a conversar, a negociar. Y negociar significa ceder. Aquí no se trata de imponer a troche y moche una posición política o una visión de las cosas. Aquí lo que se trata es de mantener a un país para todos los venezolanos. Y esa es la cuestión, y creo que esto es bien, bien importante. El debate político significa que haya una tensión, tensión con S, esa tensión y sin A al principio, lo que significa es que en el enfrentamiento hay forzosamente un choque de ideas,
Tiene que haber un choque de ideas, tiene que haber una necesidad por parte de uno que el otro le entienda también. Y no solamente de destrucción, porque lo que hemos visto nosotros en los últimos tiempos es que se impone una sola visión de las cosas. Y lo mismo que reclama, y que tal vez reclamaron con mucha autenticidad algunas personas en el pasado, pues ese reclamo parece que ha desaparecido de sus ideales y de su consideración. Es como pensar, prohibir una orientación, una visión de las cosas, atenta contra todas las demás visiones. Yo creo en el pluralismo ideológico y en la necesidad de compartir diferentes visiones, pero eso significa también, esto siempre lo repito y lo digo a mis hijos en la casa, les digo, tú tienes derecho a hablar. Tú tienes derecho a hablar, pero acuérdate de una cosa cuando tú estés hablando, que cuando tú calles, voy a comenzar a hablar yo. Y nos tenemos que entender y nos tenemos que respetar. Entonces, nosotros estamos en una fase de un aprendizaje, de un nuevo aprendizaje político. Primero porque se rescató, si se quiere de alguna manera, la idea de una división de poderes real, efectiva, que tiene derecho la Asamblea Legislativa, o la Asamblea Nacional, perdón, a pensar y a opinar sus dirigentes como piensan. Pues claro que tienen derecho a discrepar, tienen derecho a pensar de otra manera, al igual que tiene derecho el gobierno a hacer sus planteamientos. Nosotros somos los jueces de ellos, no el Tribunal Supremo en sala constitucional. Los jueces de los políticos somos nosotros, los electores. Nosotros somos los que vamos a decidir, nosotros somos los que vamos a ver qué es lo que es mejor realmente para el país. Y uno ve si una gestión no es exitosa, pues sencillamente no necesitamos más a esa gente que no nos da los rendimientos. Hay un juramento, perdón, los aragoneses, en la época medieval, cuando ellos juraban sumisión al rey, ellos decían, nosotros le recordamos, rey, que usted es rey por nosotros y que usted va a reinar en la medida en que usted respete nuestros privilegios y nuestros derechos. Y si no, no. Esa es la esencia misma de la democracia. Su Ahora, respuesta ante esta preocupación del choque de poderes me hace pensar, Venezuela, los venezolanos, nos convertimos en una sociedad políticamente inmadura tras este tiempo. Porque hay un temor por el choque de poderes me dice que es algo totalmente normal, como en efecto debe ser. Yo no creo ni que antes éramos más maduros ni menos maduros, sino que nos ha tocado diferentes experiencias políticas. Y esto significa, por supuesto, hay una generación mucho más joven que la mía, por ejemplo, y el rector ha visto también un desarrollo de un país político. Un país político también que muchas veces tomaba sus decisiones no tanto con esto, sino con esto. Entonces, mientras éramos más pasionales, pues éramos menos racionales, menos analíticos y contábamos menos realmente en las aptitudes para gobernar. Okay. Aptitud para gobernar significa mantener un balance y también rendirle cuentas a la gente. Y nosotros, fíjese, estamos esperando las medidas del decreto de emergencia económica. En 2 semanas se cumplen los 60 días del decreto de emergencia económica, que entró en vigor, según la sentencia de la Sala Constitucional, el mismo día de su publicación. Para el 14 de marzo se van a vencer los 60 días. En 2 semanas. Eso es prorrogable por una sola vez, por otros 60 días más, que tiene que ir nuevamente a la Asamblea a someterse al control político de la Asamblea. Después podemos hablar de los temas jurídicos allí, pero hay otra vez un control político. ¿Y qué medidas se han tomado en estos 46 días que ya han transcurrido? ¿Qué podemos esperar en los próximos 14 días? ¿Hay un plan de gobierno realmente para superar esta situación de emergencia económica? Que es una situación, fíjense, excepcional y no estructural. El problema nuestro es más grave desde el punto de vista económico, porque nuestro problema no es temporal, no es subsanable, es imposible subsanarlo en los próximos 14 días, más la eventual prórroga, en 74 días usted cree que vamos a tomar las medidas para superar las causas de la emergencia. Y no. Sobre todo ver los resultados, que las medidas que se tomen tengan. No, evidentemente. Porque fíjese, yo le voy a señalar aquí, hay dos cosas que creo que son importantes. Uno es un dicho llanero. Yo no soy llanero, pero soy venezolano y me siento de todas partes y me siento muy a gusto en Mérida. Pero el primero es llanero. Hay un dicho que dice, mientras crece la hierba, se muere el caballo. Estamos en una situación de emergencia. Estamos esperando que crezca la hierba y mientras tanto se nos va a morir el caballo. Porque no hay manera de solucionar esta situación. No hay medida, y creo yo, o por lo menos no se ha evidenciado, una real intención de superar este problema estructural. Después, otro problema. Ni el progreso, ni la producción se decretan, o se logran por vía de ley, o por vía de un decreto ejecutivo. No, hay que trabajar. Hay que facilitar la acumulación de capitales.
forzosamente para recuperar la economía de este país. Y que se entienda que el progreso es producto del trabajo, como ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Pero como abogado, yo me gradué de abogado después de viejo. Y estoy seguro que mucha gente se hará esa pregunta. El conde de Montesquieu, con un poco las teorías que uno coloquialmente le comentan para pedagógicamente ilustrarle la separación de los tres poderes convencionales en el tiempo, uno aprecia que en la Constitución del 99 no hay tres, hay cinco. Correcto. Poderes. Ahora, este poder ciudadano y este poder electoral, que no existe en otros países, sino que existen como algunas estructuras que son apéndices de alguno de los otros poderes. ¿De dónde surge la idea en este país de hacer cinco poderes? ¿O esto replica alguna realidad de algún otro país, de alguna otra sociedad, que en vez de tres poderes convencionales tenemos cinco poderes y que al final pues no cumplimos con ninguna de las separaciones? Sí, ¿Qué es ese poder electoral? ¿Es un poder realmente? ¿El poder ciudadano es un poder? La idea siempre en los diferentes sistemas de gobierno existe por lo menos un poder electoral que de alguna manera tiene que ser autónomo, que tiene que ser separado y tiene que tener y gozar de una serie de privilegios en el sentido de su operatividad, la disponibilidad presupuestaria, etc. Aquí lo que se quiso acentuar en la Constitución del 99 fue realmente la autonomía, fíjese, la necesidad de autonomía, evitar las sospechas que pudieron haberse presentado antes de la Constitución del año 1999. A lo mejor en el papel eso está bien planteado. La cuestión es preguntarnos nosotros y respondernos sinceramente si eso se ha logrado en las tantas experiencias electorales que hemos tenido desde la entrada en vigor de la Constitución del año de 1999. Solamente dejo allí la interrogante en ese sentido. Lo del poder ciudadano responde teóricamente a las doctrinas del Libertador, o se inspira, por lo menos en la idea del poder moral. La Constitución de una serie de personas que realmente fueran vigilantes, que fueran contralores, que fueran gente que dijera no, la esencia del control está en la palabra no. Recuerde lo que le hablaba al principio allí, si alguien está siempre conteste de acuerdo con mi planteamiento, ¿para qué hace falta? Cuando manifiesta su utilidad es cuando se opone, cuando tiene el valor de decir no, cuando realmente cumple con su función es cuando dice no. Esa es la verdadera esencia de ese poder que se inspira en esas ideas de la doctrina del Libertador. ¿Cómo se articula ese poder? ¿Cómo se hace sentir? ¿Cómo decimos bueno, no más allá de las elecciones? Bueno, no, pero a lo que voy es en los poderes de control, los poderes establecidos en la letra de la Constitución, son instituciones que cumplen esa función de vigilar que realmente la conducta de los gobernantes del poder se ajuste a las disposiciones de la Constitución y de la ley. Okay. Ahora, el tema está, fíjese por ejemplo con el caso de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Ese tema quiero que lo desarrollemos con más calma y ya me están señalando la pausa, doctor. Claro. Amigos, estamos conversando con el doctor Eugenio Hernández Bretón, presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y de la Asociación de Academias de Venezuela, acá en Visión Universitaria. Hacemos una pausa y ya regresamos. Continuamos en Visión Universitaria conversando con el doctor Eugenio Hernández Bretón, presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y de la Asociación de Academias de Venezuela. Antes de la pausa comenzaba a conversar sobre la designación de los magistrados del TSJ. Esto, por supuesto, es lo que, digamos, fue la última polémica que se generó con la anterior Asamblea Nacional, esta designación cuestionada. ¿Cómo se va a subsanar esto? ¿Se puede subsanar esta situación, doctor? Sí, creo que sí. Pero fíjese la situación. Lo primero, y quiero aquí recordar que más o menos unas dos semanas antes de que se produjera la elección de los magistrados, de los principales y los suplentes del Tribunal Supremo de Justicia el 23 de enero del año pasado, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales emitió un pronunciamiento. Eso creo que fue el día 11 de diciembre. En el cual expresaba su preocupación por ese anuncio de elección de los magistrados independientemente de cualquier cuestionamiento que hubiese de cualquier tipo. La Academia de Ciencias Políticas y Sociales sintió su deber expresar su posición, fundamentalmente en términos jurídicos y también de la realidad política del país. Una realidad política que se había transformado, porque esa es la palabra, con ocasión de los resultados de las elecciones del 6 de diciembre. Fíjense que hasta el 6 de diciembre,
el procedimiento de elección de magistrados principales y suplentes del TSJ se había andado, pero se había ido suspendiendo, se había ido frenando, dependiendo de cómo se veía el horizonte político, 6 de diciembre. Y dependiendo de eso, se fue desacelerando la oportunidad. Se estaba esperando la decisión del electorado, la decisión mágica. Había todavía una cierta confianza en que los resultados iban a favorecer al gobierno. Y que de alguna manera, basado en ese resultado, pues no habría ningún problema bien en decidirlo en diciembre o continuarlo posponiendo para la nueva legislatura que iniciaba en el 2016. Sin embargo, el resultado del 6 de diciembre y la proclamación de esos resultados y el reconocimiento inmediato del presidente de la República, como bien lo reconoció el vicepresidente ejecutivo de la República cuando rindió cuentas, se le olvidó lo de los diputados de Amazonas, pero eso lo dijo el presidente y el vicepresidente, ambos en su momento particular, lo que hicieron fue reactivar la necesidad de ese proceso. Fíjese que se discutían dos cosas desde el punto de vista jurídico muy importantes. Uno, la reforma del Código de Procedimiento Civil, que desapareció del interés, aunque se mantuvo en agenda por un tiempo, pero eso dejó de ser importante. Lo importante era entonces ahora acelerar para elegir a esos magistrados. Y como consecuencia de ello, se dieron cuenta de que no se habían respetado los lapsos, de que no se habían respetado las exigencias y los requisitos, tanto constitucionales como legales. Que el mismo comité de postulaciones había estado mal constituido, que las exigencias y la verificación de las credenciales de esos candidatos tampoco se habían satisfecho, de que de los cerca de 400 y tantos postulados había impugnaciones, hubo una cantidad de impugnaciones que nunca fueron resueltas, porque cuando se impugna, eso tiene que dar lugar a la apertura de un procedimiento, a 300 o 400 y tantas impugnaciones, y tienes que notificar a todos los interesados, tienes que garantizarle el debido proceso, el principio de inocencia y el derecho a presentar alegatos y pruebas en un procedimiento. Nada de eso se cumplió. No había necesidad de cumplirlo. Pero eso sí, había que hacerlo antes del día de Navidad. Había que hacerlo antes del 25 de diciembre. Y fíjense que lo hicieron el 23 de diciembre y prácticamente se fueron todos a celebrar. A celebrar lo que tendría que celebrar. En familia o solo, dentro o fuera del país. Pero de allí en adelante no volvimos a hacer nada más. La propia juramentación fue el día 23. Todo eso lo que denota es dos cosas. Uno, que fue irregular en el sentido de violatorio de la Constitución y de la ley. Y en consecuencia, eso le permite a la nueva legislatura de la Asamblea Nacional de revocar un acto viciado, en primer lugar. Un acto viciado desde su inicio, al punto tal de que lo que debe ordenar la Asamblea Nacional es la reposición del procedimiento de elección, al momento de constitución del Comité de Postulaciones. Es decir, hay que iniciar ese procedimiento nuevamente. Okay. Eso por un lado. Pero la otra cuestión que también indica esto es que la secuencia de los acontecimientos, sobre todo este rescate del procedimiento después de las elecciones del 6 de diciembre, y al haber actuado tan precipitadamente entre el 8 y el 23, yo creo que no puede indicar otra cosa sino fraude. Una intención de defraudar, y no defraudar a la Constitución, no defraudar al sistema legislativo venezolano, sino de defraudar al país. Que es lo más grave de todo. Entonces, la Asamblea Nacional tiene la posibilidad, no va a destituir a nadie, pero va a revocar un procedimiento. Eso es lo que tiene que postular. Evidentemente que esto va a crear más conflicto, pero es que necesariamente tenemos que llegar a donde tendremos que llegar. Tendremos que buscar un desenlace de este conflicto y de este choque. Tenemos que buscar un país más ordenado. Tenemos que buscar una cuestión de mayor respeto institucional, porque lo que está en juego acá es la República misma. Bueno, yo debo agradecerle al doctor Hernández Bretón en nombre de la Asociación Venezolana de Rectores, porque no puedo dejarlo pasar por alto, porque la Academia de Ciencias Políticas y Sociales siempre ha estado conteste con las luchas universitarias. De verdad, no puedo dejarlo pasar por alto. Y en este sentido, me obliga a hacer la pregunta de rigor. ¿Cómo ve usted el sector universitario en términos de las prioridades que ha establecido este gobierno para atender en primer lugar a nuestros programas de becario o el financiamiento de lo que es la investigación, de lo que es la docencia? En este momento tenemos una crisis universitaria bastante fuerte y como yo sé que ustedes han tenido una gran preocupación
Sobre todo me consta por la relación que hay incluso con el profesor Benjamín Schariker, rector de la Universidad Metropolitana. Nos gustaría saber qué piensa, qué va a pasar con el sector universitario, porque en este país los poderes fueron subsumidos en uno solo y en una sola persona, pero las instituciones se fueron diluyendo y los sectores se fueron diluyendo hasta tal punto que vemos que en los medios de comunicación hay una hegemonía comunicacional, que muchas de las cosas están alineadas a un pensamiento único. Sin embargo, vemos que un sector de la iglesia, porque no toda la iglesia es contestataria, porque hay una iglesia que está alineada al gobierno, eso hay que decirlo también, pero las universidades siguen siendo elementos de crítica permanente contra el gobierno. Y siendo nosotros elementos de crítica contra este gobierno, ¿cómo ve usted la supervivencia? Porque mucha gente dice que ya le va a tocar el turno a las universidades en este proceso de, digamos, de alinear las instituciones a un pensamiento único. Bueno, lo primero es que yo soy un ferviente creyente en la universidad venezolana. En la universidad como base de la sociedad venezolana. Y fíjese, y usted más que yo, porque usted ha estado mucho más tiempo adentro y desde posiciones muy importantes, la universidad venezolana ha sido una sobreviviente de los más diferentes embates a lo largo de la historia venezolana. Y creo que cuando uno mira, como uno, como universitario, mira a la historia venezolana, y sobre todo los acontecimientos de finales del siglo XIX, Y del siglo XX venezolano, uno ve que todos esos grandes hitos políticos han estado acompañados también de la participación de la universidad y de sus universitarios. Creo que la universidad venezolana, más que ser un semillero de cerebro, un cerebro de productores de conocimientos, es el semillero de los conductores del país realmente. Y fíjese que incluso para los gobiernos más recientes no han podido ocultar esa realidad. Y a mí me llama mucho la atención cuando ciertos personeros del gobierno más recientes hablan que ellos son productos de una revolución de los últimos tiempos, pero se olvidan que sus profesores, de esa gente que se ha formado en épocas más recientes, son gente como ustedes, son gente como yo. Así es. Que nos formamos en otros tiempos. Pero fíjense lo que creo yo de la universidad. La universidad es mala, porque la universidad venezolana, y sobre todo la autónoma, es mala, porque no se ha plegado a los lineamientos, a los intereses de la gente del gobierno. Porque se les olvida a la gente del gobierno que la universidad venezolana solamente puede estar alineada con el mismo país, ni siquiera con los intereses de la universidad, sino con los intereses del país. Y una cuestión más interesante todavía, que me parece de las cosas que enriquece y que hace y lo hace a uno orgulloso de la universidad venezolana, es que la universidad venezolana siempre ha castigado a los universitarios que se han volteado contra la universidad. Y eso, y así hemos mirado con desprecio los universitarios venezolanos, a esa gente que se formó en la universidad venezolana y que después ha actuado de manera tan criminal contra la propia universidad. Y se lo digo por la gente que ha pasado en los últimos tiempos y en épocas más remotas también, que actuaron contra la propia universidad. Fíjese el tema presupuestario, que a ustedes los afecta y que afecta a todas las universidades autónomas venezolanas. Fíjese usted, por ejemplo, el tema de la eliminación de los aportes directos por vía del OCTI, del sector privado, exacto, a las universidades. Porque cuando se dieron cuenta de que la idea era buena, buena no en el sentido de que ayudaba a financiar los proyectos universitarios, sino que era buena para el gobierno en el sentido de la cantidad de dinero que eso producía, entonces le metieron la mano y ellos comenzaron a decidir el destino de esos aportes. ¿Cuántos proyectos buenos no se hubiesen podido realizar en estos últimos años por parte de las universidades con los aportes del sector privado? ¿Cuántos a través de los aportes del OCTI? Y eso no se ve como una cuestión en favor de la universidad. Eso lo que se ve es para manejar o para facilitar los movimientos de caja del gobierno. Y esa es la parte lamentable, que hay una venganza contra la universidad. Parece mentira que los venezolanos universitarios se hayan volcado contra su universidad, contra la casa o las casas que lo formaron, que les permitieron, que les dieron esa oportunidad de alcanzar los puestos que tienen en el gobierno. A mí me parece realmente vergonzoso, se lo digo de corazón, como gente que le duele a la universidad, que hayamos tenido esta experiencia en los últimos tiempos, en que se haya bloqueado la autonomía universitaria, en que se haya impuesto el acceso y la selección del estudiantado. Así es. Forma parte de la esencia misma de la autonomía, que la universidad decía quién tiene las aptitudes
para cursar los estudios y qué tipo de estudios en sus universidades, la cuestión del manejo de su presupuesto. No hay garantías de dinero para las universidades. Fíjese lo denigrante que es para los profesores universitarios la remuneración que se recibe. Y creo que es una queja bien justificada en todo el país por parte de todos los docentes universitarios. Y le digo una cuestión además, los propios estudiantes, cuando uno ve, no he tenido el placer y el privilegio de conocer la biblioteca de ustedes acá en la Universidad de los Andes, pero yo le digo, cuando yo veo la biblioteca de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCB, allá en Caracas, a mí lo que me da es profundo dolor, porque más o menos uno puede decir, esta parece que hubiese sido una biblioteca que tiene un par de años de fundada y no que tiene una tradición de unos cuantos siglos armándose. O sea, realmente uno dice, ¿y qué le estamos dando a la universidad? ¿Cómo queremos, para tomar palabras de algunos rectores universitarios allá en la UCB de unos 50 o 60 años atrás, cómo podemos seguir nosotros en esta, pensando en que vamos a tener un país de primera si no tenemos una universidad de primera? En este sentido, yo debo hacer la pregunta de rigor. Hay un problema político en el país, una crisis política que tarde o temprano tendrá que resolverse por alguna vía. Pero, ¿de qué manera desde la universidad nosotros podemos colaborar entre esa conversación que debe darse entre los respectivos poderes y que nos debe poder dar tranquilidad política para poder avanzar en otros temas importantes del país como el económico, social, y pare usted de contar? Bueno, lo primero es nuevamente ofrecer hasta la propia sede de la universidad para el debate y para la discusión. Lo vemos ahorita en los debates en Estados Unidos, como son las universidades las que se abren para los debates, precisamente. Exactamente, o sea, la universidad es parte de la esencia de toda sociedad civil. La universidad tiene que abrir sus puertas y tiene que recibir a los diferentes personeros para el debate, para la discusión, porque al final nosotros somos los que nos tenemos que convencer de la decisión política que habremos de tomar. Y forzar la discusión, forzar un arreglo. No hay otra salida, ¿sabes? Porque lamentablemente aquí hay poderes que no han cumplido con su tarea. Entonces, la universidad tiene que contribuir al debate, a la discusión. Y aquí es una cuestión abierta y tenemos que ver, mire, la idea le gusta, no le gusta, convence o no convence. Vamos a argumentar, vamos a razonar. Perfecto. Bueno, se nos acaba el tiempo ya, rector. Doctor, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Amigos, acaban de escuchar al doctor Eugenio Hernández Bretón, presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y de la Asociación de Academias de Venezuela. Doctor, últimas palabras, despedida a la universidad. Hay una, me gusta despedida, terminar. Despedida no, de hasta la próxima. Así será, así será. Pero me gusta siempre recordar lo siguiente, fíjese. Está demostrado que los hombres y las mujeres, cuando proceden de buena voluntad o con buena voluntad, arriban a las mismas conclusiones. No hay manera que, actuando con buena voluntad, uno no llegue a las mismas conclusiones. Y hay un dicho que me gusta mucho también, que es de un escritor nigeriano, poco conocido entre nosotros, de nombre Chinua Achebe, nigeriano. Y él dice esto tomado de una de las tantas tribus que integran ese país, que una sociedad profundamente multicultural, en el mejor sentido de la palabra, y expresa lo siguiente, dice, para que alguien te mantenga en la mugre, se tiene que hundir contigo en la mugre. A nadie le gusta la mugre. Queda para la reflexión esa frase, doctor. Encantado, muchísimas gracias. A usted. Bueno, no, entendieron porque era un programa de lujo. De verdad, muchísimas gracias. Esta noble universidad de 230 años, nuevamente le da la más cordial de las bienvenidas. Espero que le haya ido muy bien en ese aniversario, en esas actividades que había hoy en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Felicitar a su decana, a los Vladimires, por esta extraordinaria iniciativa y esperamos tenerlo pronto con nosotros nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes. A usted. Amigos, de esta manera llegamos al final de Visión Universitaria. Les recomendamos este programa. Esta entrevista fue grabada el 29 de febrero en los estudios de ULA TV. Los dejamos como siempre con Visión en Positivo. Les saludó Nelson Espinosa. Hasta la próxima. Doctor Rada,
buenos días. Le habla Leonor Jiménez de Mendoza desde Fundación Empresa Polar. Buenos días. Ha sido usted galardonado con el premio Lorenzo Mendoza Florín. Ay, no puede ser. Sí, puede ser. La emoción más grande es no solamente esa sorpresa que uno recibe cuando lo llaman a decirle que uno está, que ha recibido el premio, cosa que uno no sabe siquiera que está postulado. Tardé varios segundos en responder, en reaccionar, hasta que caí en cuenta de lo que estaba ocurriendo. ¡Ay, qué maravilla, qué alegría! Bueno, yo iba en un tren, fue una gran sorpresa recibir la llamada de la señora Mendoza. Cuando me dijo, me comunicó la noticia, pues fue una gran alegría. En ese momento no podía compartir con nadie. De esta manera reaccionaron estos científicos sulandinos a la llamada que personalmente les hiciera doña Leonor Jiménez de Mendoza, presidenta de la Fundación Polar, para informarles que eran ganadores del premio Lorenzo Mendoza Fleury. Es un premio que todos los que estudiamos ciencia, cualquier carrera científica, desde que empezamos a estudiar sabemos que existe. Todos los estudiantes saben lo que significa. Es el premio más importante en la ciencia venezolana. Está asociado a nombres pues muy prestigiosos, es decir, entrar a formar parte de una comunidad de investigadores es ya un gran honor. Es un premio que lo otorga la Fundación Polar a través de una comisión evaluadora que está conformada por la misma comunidad científica. Lo que significa que es la comunidad científica quien está diciendo ustedes están haciendo bien las cosas en investigación. En este premio evalúan tres aspectos. En primer lugar, creatividad. En segundo lugar, talento. Y en tercer lugar, productividad. Tiene una significación de reconocimiento a un trabajo largo. Y es un trabajo, en realidad, que uno no hace solo. Que siempre tiene colaboradores, colegas, estudiantes. Yo diría que es un reconocimiento a toda esa labor en conjunto. Conozcamos el fascinante mundo de la ciencia y la investigación de estos tres sulandinos, quienes han dedicado su vida a la física, la biología y la matemática. Nosotros trabajamos en una línea de investigación que se llama caos y sistemas complejos. El fenómeno de caos consiste en la sensibilidad extrema que tienen muchos sistemas ante pequeños cambios en sus condiciones iniciales. La metáfora más común y más popular del caos es lo que se llama el efecto mariposa. En pocas palabras se ilustra diciendo que el pequeño movimiento de las alas de una mariposa puede alterar el clima a nivel, a una escala global. Basta que una mariposa mueva sus alas y puede generar un tornado o un huracán o algo así. Ese tipo de fenómenos es muy común en muchos sistemas en la naturaleza, tanto físicos, químicos, biológicos, sociales, económicos, etc. Y la manera como se produce el fenómeno tiene características universales, es decir, se describe mediante propiedades matemáticas que en los últimos años los científicos hemos logrado describir con bastante precisión. Yo trabajo en el área de ecofisiología vegetal, ¿no? ¿Qué hacemos en ecofisiología vegetal? Nos hacemos una sencilla pregunta y es cómo responden las plantas a diferentes estreses ambientales. Entonces hemos trabajado en muchísimos ecosistemas, tanto en zonas bajas, que si sabanas estacionales, selvas tropicales, mangle, por ejemplo. Hemos trabajado en cultivos de muchos tipos. Mi interés mayor siempre fue el páramo, ¿no? Yo soy de Mérida, nacido aquí al pie de la hechicera prácticamente. Y siempre el páramo para mí ha sido como una pasión, ¿no? Es decir, desde los inicios. Y mi área es la lógica matemática. Y lo que, me ha ocupado en los últimos años es tratar de ver cómo cambia la dinámica del conocimiento a la luz de nuevas informaciones, de buscar las mejores explicaciones a observaciones. Todos tienen en común su determinación y certeza al momento de escoger su profesión como investigadores. Desde niño, ¿no? Yo
Nunca quise ser otra cosa sino científico, desde que posiblemente viendo las primeras series de televisión y películas de ciencia ficción, ya uno soñaba con ser un científico. Desde sexto grado, primer año de bachillerato, yo siempre decía, ¿por qué razón? No sé, pero decía que iba a estudiar biología. Muy pequeñito quería ser paleontólogo y estudiar los dinosaurios y esas cosas. Con el tiempo, después, cuando terminé bachillerato, quería estudiar ingeniería electrónica y me fui a Caracas, a la Universidad Simón Bolívar, y realmente allí descubrí las matemáticas. También estos ulandinos coinciden al analizar lo más complicado de la labor investigativa. Falta de financiamiento. Creo que estamos haciendo investigación con las uñas, tratando de resolver una cantidad de problemas. Y eso siempre ha sido un problema, y sobre todo en los últimos tiempos. Especialmente para nuestros estudiantes de posgrado, lo más difícil es que no tenemos becas. Y tal vez por ese motivo muchos de nuestros estudiantes pues se van al exterior a proseguir estudios de doctorado, donde hay becas y hay apoyo para ese tipo de estudios. Los recursos humanos muy bien formados se están yendo y los jóvenes no tienen suficientes recursos para abordar programas de formación como los programas de doctorado. A veces lo hacen, pero en condiciones muy difíciles, trabajando al mismo tiempo que están estudiando. Hay que saber que no rinden igual. Sus principales satisfacciones. Satisfactorio es ver los estudiantes que uno ha venido formando durante todos estos años en posiciones, en centros de investigación, en otros países, acá en Venezuela. Dirigir las tesis a varios niveles, de pregrado, de maestría y de doctorado, y sentir cómo uno va transmitiendo los conocimientos. Y lo más satisfactorio es al mismo tiempo ese momento de creación, cuando las cosas empiezan a funcionar y uno empieza a ver luz. Esa parte es muy bonita, ¿no? En la edición 2015, de los 5 premios que se entregaron, 3 fueron para investigadores de la ULA. Desde 1983, cuando se creó el premio Lorenzo Mendoza Fleury, o Polar, como todos lo reconocen, este ha recaído sobre 17 ulandinos, lo que demuestra el posicionamiento que la Universidad de los Andes tiene en la ciencia venezolana.